Hola amigos, saludos. Laila Tov, buenas noches. In my life. Can you check? <laughs> I don't be live, I don't know. I don't I don't have Facebook on my like, on my phone. Oh. I just need to know, I don't know. Hola, buenas noches, Laila Tov. Saludos. Aquí con Corro. <laughs> no sé si puedo aquí leer Call comentarios. You, I'm live? Okay. <laughs> Buenas noches amigos, bendiciones, 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 bendiciones. Gracias por estar. Si me ayudan a compartir uh, el video en vivo, si me estás viendo en esta noche y si me puedes dejar saber, si me puedes escuchar bien, eh, en verdad te lo agradecería. Hermana Alexandra, shalom. Hermana Gloria, esperanza, shalom, shalom. Para todas las personas que vean este video después. Uh, he grabado aquí en mi Facebook de Camilo Alfaro un saludo especial para todos ustedes, ¿verdad? Uh, quiero compartir con ustedes un, um, una pequeña experiencia que, que me ha pasado en, esta, en estos últimos días y eh, en verdad no voy a entrar en, sí en muchos detalles, pero quiero compartir con ustedes algo que aprendí acerca de una experiencia que me pasó eh, en estos días y no para tratar de, de llamar la atención, no, para nada de eso, solo que... Quiero compartir algo que aprendí de una situación de mi vida en este momento y que creo que necesitamos hablar acerca de, de ella. Así que te invito a que por favor me ayudes a compartir este video eh, mientras lo estás viendo en vivo o si lo estás viendo ya después grabado. Um, eh, en verdad yo creo que a veces... Um, no entendemos el poder de la palabra, no en el sentido de la Biblia, la Torah, el Tanakh, el Prihadashe, no, sino las palabras que decimos. Y voy a hablar acerca de muchas cositas chiquitas para llegar a la historia grande de qué es lo que quiero decir. Uh, cómo Adonai a veces eh, comprueba nuestras palabras, eh, en el sentido de que, por supuesto, Adonai es soberano, Adonai es perfecto. Eh, y Él todo lo que hace lo hace en su voluntad, no la nuestra. Por eso cuando Yeshua le enseña a sus discípulos, les enseña acerca de la voluntad y le dice a los Telidín, eh, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Y por eso cada vez que nosotros oramos, eh, necesitamos hacer ese mismo tipo de oración. En el sentido de decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Porque al final del día... Es su voluntad que es perfecta. En estos días un amigo estaba visitándome en la casa eh, y eh, iba a destino a otra ruta, se quedó un día en casa. Eh, gracias María, Shalom, muchas gracias por confirmarme. Estaba, estaba, no estaba seguro si estaba bien. Um, eh, se estaba quedando en mi casa y, eh, nos, bueno, por alguna otra razón eh, que no sabemos a veces. Pasan estas cosas. Él iba camino a eh, una ciudad donde una familia lo estaba esperando y eh, una situación bien difícil pasó. Y en más sentido, pésame por si esta familia, no voy a dar ningún tipo de nombre, pero se eh, ven por esta historia. a uh, Una persona murió allí ahogada. Eh, y no voy a entrar en más detalles. Pero con eso dicho, eh, mientras él nos contaba esta historia. Eh, yo decía no pues en verdad yo no no, no creo que, que algo como esto me suceda no en el sentido no lo dije en un sentido de orgullo sino que dije yo sé nadar yo, yo conozco cómo nadar sé, sé el nadar eh, desafortunadamente la persona que, que que murió no no sabía nadar pero en su instinto de reacción humana de ayudar a otra persona saltó eh, y no sabía nadar y falleció. Y, y eh, en ese momento que él me, él me contaba la historia, yo le decía: No, no, yo, yo sé nadar, ¿no? yo creo que eh, verdaderamente sé, sé nadar y sé que, que lo puedo hacer. Y, y esto fue hace aproximadamente una semana atrás. En estos momentos me encuentro en, en Charleston, eh, Carolina del Sur, eh, y justo. Eh, Adonai nos enseña una gran lección eh, porque eh, entramos en una área hermosa que he estado publicando algunas fotos aquí en mi página de, de Camilo Alfaro y entramos a una área que si usted ha venido a Charleston, Carolina del Sur, conoce el área de Foley Beach. Fuimos a la parte del faro y una persona allí eh, estaba, eh, bueno, se metió al agua y... Eh, rápidamente esa persona eh, el agua se lo comenzó a llevar eh, y a llevar y a llevar en un área que puedo decir peligrosa eh, y mi hermano sebastián que también está por aquí escuchando <laughs> uh, entró mi padre mi padre el pastor roberto entró primero mi hermano sebastián adelante y después yo a tratar de ayudar a esta persona porque verdaderamente se estaba hundiendo. Uh, y puedo decir, si usted ha pasado por una experiencia como esta, que son los momentos más eternos del mundo. Porque eh, en un momento u otro, literalmente nos estábamos ahogando eh, los tres: mi persona, la persona que estábamos ayudando y. Eh, mi hermano Sebastián, el pastor Roberto, como que estaba allí, pero eh, estaba bien, estaba bien. Eh, pero nos estábamos ahogando, el agua nos estaba llevando, eh, porque era una área bien rara donde había un montón de remolinos de agua. Y bueno, la cosa es que el agua nos estaba, eh, no estábamos moviéndonos. Eh, yo estaba a veces debajo del agua la persona que estábamos tratando de ayudar también la estábamos subiendo para que agarrara aire esta persona mi hermano Sebastián que ha tomado clases de, de salvavidas estaba tratando de practicar el movimiento de tratar de traer a esta persona pero nada estaba no, nada estaba sucediendo eh, y, 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 y he pasado por experiencias mi segunda bueno tercera vez que paso por una experiencia bien cerquita a la muerte, eh, y si usted ha pasado por una situación como esta, una, eh, es mi experiencia, que la vida comienza a, a pasarle literalmente al frente de sus ojos bien, bien rápido, bien rápido, como un film de película, o sea, comienzan la, las imágenes a, a pasar tan rápido al frente suyo. Eh, y es como que han dicho los doctores o científicos que es como que ya la subconsciencia eh, pues apagándose y eso pasa rápido uh, y bueno la cosa es eh, que finalmente eh, pudimos hacer todo lo posible para para empujar a esta persona un joven apareció eh, y nos trató de ayudar y, y, y para ser sincero un poco franco aquí me pareció tan chistoso porque no por supuesto no nuestra fa, nosotros nosotros ah, nuestros otros familiares estaban por supuesto viéndonos pero no entendían qué es lo que estaba pasando porque estaban un poco lejos pero me pareció en ese momento como como la ayuda la salvación y voy a hablar acerca de eso uh, pero también lo tremendo como el ser humano uh, no puede a veces reaccionar de la forma correcta, en el sentido de que literalmente mientras yo bajaba y subía a esta persona a que agarrara aire, literalmente veía a tres, cuatro personas con su celular afuera filmándonos. Y yo lo que trataba de, de expresar era, oye, en vez de filmar con tu celular, ayúdanos, hagan una, una cadena de una cadena de oración, no, una cadena de ayuda, o sea, que se metan ocho más y que nos puedan ayudar a jalar, pero no, las personas tenían sus celulares afuera en vez de ayudar, me pareció tan tremendo, que va también al, al mensaje que quiero dar, que es lo que aprendí eh, después, de, después de todo esto. Y bueno, la cosa es que un joven vino, nos, nos ayudó eh, y ya pudimos llegar a un lugar eh, seguro y poder salir todos con, con vida, eh, Baruch Hashem. Pero eh, a las personas que me conocen muy personalmente entienden que, o conocen, perdón, que eh, yo sufro de eh, algunos problemas de corazón y eh, por esta situación no puedo hacer mayores fuerzas porque por alguna razón u otro que todavía los doctores no me han podido decir, eh, me desmayo muy eh, rápido. Eh, o con mucha frecuencia si hago un movimiento muy severo. Eh, y literalmente eh, ya el último momento donde esta persona apareció a tratar de ayudarnos, yo empujé con toda mi fuerza a la persona que estábamos ayudando como para ya, o sea, este es mi último empuje, eh, esto es todo. Y por supuesto esto causó una gran uh, fuerza en mi corazón. Eh, y eh, al salir de la playa, eh, decimos en Colombia, me dio el patatús. <laughs> y eh, me dio el patatús y en el sentido que me dio lo que siempre me da, que es el desmayo, me desmayé, eh, pues no podía levantarme, no podía respirar, eh, lo que siempre me ha pasado cuando... Voy en bicicleta, oye. Cuando solo monto en bicicleta, eh, me ha pasado. Y es algo que, pues, me gustaría saber qué es lo que pasa. Verdaderamente, los doctores nunca me han podido decir, pero bueno, la cosa es que al final del día eh, me, me trajeron una, una algún un dulce o algo así, como para poder que mi presión se subiera. Y pude poder regresar y. Y como que al menos pude caminar al carro. Eh, y, y por ahí coloqué en mi Facebook el link del video que mi hermano Sebastián graba. Él tiene un blog donde él graba las experiencias de los viajes. Y bueno, él ahí no grabó lo que pasó, por supuesto, pero sí, sí mostró algunas imágenes. Y finalmente pude ya caminar al carro y toda la cosa. Um, pero sí se llevó mucho tiempo. Yo creo que aproximadamente unas eh, ocho horas después para que como que el corazón y porque tengo arritmia eh, como que el corazón otra vez llegar a un nivel donde estuviera bien y también la presión el shock de lo que estaba pasando porque literalmente ya yo ya veía que esta situación pues no iba para bien eh, pero bueno la cosa es que Baruch Hashem todo bien eh, bendito el eterno que es el que da la vida eh, y que es el que verdaderamente en su perfecta y buena voluntad ha dado la vida una vez más. Eh, grandes lecciones se aprenden de algo como esto. Eh, porque no solo yo aprendo una lección, sino la, la persona que estábamos ayudando también compartió, y es algo privado que no voy a compartir, aprendió también una lección. Y es tremendo como en una situación se aprenden tantas cosas, ¿sí? Como Adonai. Acuerden que las palabras que yo dije la semana pasada, no, 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 yo sé nadar. Ah, en cualquier momento, yo, yo puedo nadar. Claro, siempre lo he dicho y eso también, cualquier persona que me conoce lo sabe, Yo, mi papá y yo, y es algo que nos ha enseñado nuestro padre, es que el agua es traicionera. Eh, por más que sepas nadar, te agarra una ola de estas y le puede lanzar a donde quiera, ¿no? Uh, pero cómo las palabras son comprobadas, ¿sí? Cómo, cómo las palabras pueden ser comprobadas después. Y como te digo, no solo yo aprendí de este ángulo de la lección, sino la persona que nosotros estábamos ayudando también aprendió una lección de otro lado, de otra cosa personal, que él entendió, que él vio de esta situación. Y después, ya horas después, que como que pude regresar a la normalidad, porque les digo que este es el patatús más grande que he tenido en la vida, verdaderamente. La pastora, y madre. Pues me decía, llamamos al 911, yo le decía al principio que no, pero en verdad como que ya me estaba asustando porque no podía como que respirar, no podía regresar a esa normalidad de la vida, a, a la normalidad de mi corazón. Eh, y esto es algo que he sufrido desde muy joven, eh, por eso no puedo jugar fútbol, no puedo eh, montar bicicleta, oye, muchísimas cosas que no puedo hacer debido a esta condición que tengo. Pero eh, después me puse a pensar en esta situación y quiero compartir contigo este mensaje. Este es el mensaje que quiero compartir contigo. Eh, la salvación. No en el sentido de que si estás salvo o no estás salvo. De eso lo podemos hablar en otro, en otro mensaje. Pero, ¿qué tanto vamos a extendernos a tratar de salvar a alguien? ¿Por qué lo digo? Porque aprendí, esto es algo que me puse a reflexionar después y dije, oye, a, a esta persona se tuvo que hacer todo lo posible por, por, por salvarla, literalmente, ¿sí? Literalmente, todo lo posible. Porque yo lo subía, él respiraba, agarraba aire y mientras él agarraba aire, yo bajaba. <laughs> y después... Él bajaba y yo subía y yo agarraba aire eh, y yo le decía, no me coloques el peso a mí encima porque me estás hundiendo. <laughs> y mi hermano Sebastián tratando de ayudarlo también. ¿sí? Dos personas tratando de ayudar a otra persona a salir de ese lugar donde estaba, de ese momento donde estaba. Entonces, ese, eso fue la cosa que me puse a reflexionar eh, y, y, y lo, lo pienso mejor en el en inglés aquí. Que digo, How far are you willing to go to save someone? Y eso se lo dije a mi hermano Sebastián después. Uh, y lo digo en el español. ¿Qué tanto o qué dispuesto estás para tratar de llevar el mensaje de la salvación o la parte toráica o la parte de, de que Yeshua te ama? Porque a veces, como que pensamos que es solo dar el mensaje y ya. Pero aquí estábamos dos personas que estábamos haciendo todo lo posible, literalmente, de llevar un mensaje, o, perdón, no de llevar un mensaje, de literalmente tratar de rescatar a alguien de donde estaba. Eh, y aunque yo conocía, por supuesto que mi situación de mi corazón no, no daba, eh, en ese momento se me olvidó eso, en ese momento no pensé en eso, sino que el punto era... Tratar de ayudar, rescatar a esta persona. Y eso fue como lo que se me quedó rondando eh, en esas ocho horas donde el patatús todavía lo tenía, donde el corazón no me llegaba a mi ritmo. Y decía, wow, eso es lo que, lo que Yeshua nos enseña a nosotros. Eh, en el sentido de, de, de hacer todo lo posible por llevar ese mensaje. El apóstol Saúl, Pablo, eh, nos enseña esto, nos habla acerca de esto literalmente ir más allá. Mira que no se trata de mí, mi hermano Sebastián, yo lo he compartido en las cápsulas de vida. Él dice, oye, si muero, pues me voy a descansar. O sea, para mí yo ya estoy bien. <laughs> y eso suena como bien dramático o bien tremendo, ¿no? Eh, pero literalmente una lección que yo he aprendido y quería compartir contigo. Porque a veces decimos, no, 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 eh, yo lo invité a la iglesia, yo lo invité al servicio y no vino, así que ya, o sea, ya no vino, así que pues, ya, que se pierda. No, porque Adonai, si nos ha llamado a predicar las buenas nuevas de salvación, eh, que vienen siendo los mandamientos a su palabra, la obediencia de la palabra, nos está diciendo, oye, ve una extra milla, ve más allá de, de tu situación, o sea, Ponte segundo, sírveme primero a mí y ve más allá para tratar de rescatar. Yeshua nos enseña, por supuesto, acuérdate de la, de la historia de las ovejas, que va más allá por una. Eh, y a cada uno de nosotros uh, nos ha extendido ese mensaje. Entonces uno se pone a pensar y uno dice, oye, ¿cuántas veces eh, he dejado ir a una de esas personas? Porque yo jugaba y le decía a la persona que, 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 que ayudamos después, le dije, no, 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 no. Si yo veo a alguien ya en el mar con este patatús que me da, pues que se vaya. Y uno dice cosas así, ¿no? Eh, pero la reacción humana de un ser humano, yo no estoy hablando de la parte espiritual, la reacción humana de un, de un ser humano es rescatar, de, 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 de ayudar, ¿sí? Eh, y cuanto más nosotros en el centro de la palabra necesitamos literalmente no vencernos y cuántas personas nosotros que estás aquí en estos, en este video hoy y entiendes la palabra has si estu estado estudiando la palabra entiendes que hubo una persona que hizo todo lo posible para que tú estuvieras en la salvación general para que tú llegaras al conocimiento de la palabra. Eh, porque a veces creo que en estos años, en el 2020, en el 2021, en los, en, digamos en, en los 2000, como que ya eso no se hace, en el sentido de que pensamos que porque, eh, que porque nosotros estamos salvos, porque nosotros estamos en la, en, en la, en la parte de salvación general, pues ya no tenemos que predicar y he escuchado a algunos pastores sin ningún tipo de crítica decir que no, ya hoy no se tiene que predicar que hoy ya no se tiene que hablar y, y ahí cambio eh, me voy al otro lado y digo que sí, todavía este mundo eh, hasta el momento hasta que Yeshua sea entronado en su trono nosotros tenemos que hablar de la salvación de que Yeshua Adonai ha venido y nos ha traído la salvación. Y este es el mensaje que este mundo necesita. Pero no solo simplemente darlo, dar la vuelta y irnos. Adonai nos habla de ir la extra milla. Casi es viene a mente, digamos, en el sentido de lo que Pablo tuvo que pasar también, apóstol Shaul. De ir más allá de su propio ser. Claro, recordemos que el apóstol Saúl viene de la parte romana, de toda esta escuela también eh, toraica, rabínica, viene ya con orgullo. Pero cuando conoce a Yeshua, cuando entiende la revelación de Juan capítulo 1, verso 1, de la revelación del Verbo, y él entiende que él tiene que ser número dos, que él tiene que bajar para que Adonai crezca, para que él sea el que suba. Eh, eso verdaderamente le enseña a uno mucho. ¿Por qué? Porque significa que cuando vamos a extender esa extra milla para salvar a alguien, lo estamos haciendo porque Adonai nos ha llamado a hacerlo. No lo hacemos por nosotros mismos, lo hacemos porque sabemos que ahora nosotros que somos salvos en esa salvación general de, de Israel, pues ahora nosotros queremos que toda persona llegue al conocimiento de la palabra del Eterno, al conocimiento de la salvación. Y todas estas cosas son las que estaba pensando <laughs> mientras estaba en ese patatús, mientras estaba sentado en una silla, tratando de que mi corazón se regresara al ritmo que mis pulmones otra vez respiraran y que me, y que mi que mi presión eh, pues <coughs> subiera otra vez salud Gracias. porque literalmente amigo amiga esta elección eh, lo hemos estado hablando aquí pasó ayer esa situación era para que cuatro personas hubieran muerto eh, ayer y oye pues eh, Adonai es perfecto, Adonai en su voluntad es perfecto, pero lo que yo aprendí una vez más es, tú que me escuchas en este momento, tú que me estás viendo en este video, con mi chistoso hat <laughs> y mis gafas de sol, <laughs> um, no nos cansemos de predicar el Evangelio, oye, de hablarle a las personas acerca de Yeshua. Eh, los, los, los judíos en Israel, ellos no se preocupan por eso. O sea, ellos dicen, nosotros somos los salvos, somos la tribu de, de Judá y aquí estamos y el resto del mundo se puede perder. Y por supuesto no es lo que la, la palabra toráica nos llama. La, la torá nos habla acerca de que las doce tribus eh, regresen a, al reino. Y nos hablan verdaderamente de que regresemos a, a la unidad a, de Israel. No, y no voy a hablar en, en eso, pero lo que quiero decir es... Tenemos que predicar el Evangelio. Eh, tenemos que hablar especialmente con esto del COVID-19. Oye, ¿cuántas personas están muriendo? ¿Cuántas personas necesitan escuchar este mensaje? Y mira, si ahora estás en las raíces hebreas, si ahora entiendes la parte toráica, la revelación de, de la Torah no oral, la Torah escrita. Y entiendes este llamado de las doce tribus, entiendes que las diez tribus que están en la dispersión van a regresar, Ezequiel capítulo 37 lo habla, pues cuánto más necesitamos que estas semillas, que estos huesos secos que están en las naciones despierten a la verdad. Cuánto más eh, tú que me escuchas, tú que me ves en este momento, no te puedes rendir, no nos podemos rendir. Y lo comparo a esta situación porque es la situación por la que viví personalmente, tratando de rescatar a una persona que se estaba hundiendo, una persona que, que no podía respirar, que cuando lo subía tomaba eh, grandes uh, ánimos <laughs> de respiro. Eh, y y, y por, por nada me creo, por supuesto, en el sentido de que. Eh, Entiendo literalmente lo que estoy diciendo, sino que estoy tratando de pensar y reflexionar mucho en esto. Porque tenemos un trabajo, tenemos un llamado, y es predicar la salvación. Predicar de que Yeshua Adonai literalmente ha extendido una puerta de gracia, una puerta de salvación, de regresar y de entrar en el convenio de la salvación, en el convenio de la obediencia. Y me encuentro en una ciudad hermosa, colonial, pero donde literalmente hay personas que se están perdiendo, personas que no han entendido esto. Y por más hermoso que sea una ciudad colonial de Estados Unidos, eh, al final del día, si estas personas no conocen del Evangelio, de la salvación en Yeshua, pues literalmente no va a servir nada un viaje a Charleston, eh, para mí o para otras personas, si más personas no entienden esto. Y lo he dicho en los programas que hacemos en Shabbat a la noche con, con eh, el Roe Gerardo y el Roe Gerardo, necesitamos hombres y mujeres predicando, necesitamos hombres y mujeres preparados para la batalla, literalmente, necesitamos... A que esa persona que entiende este llamado despierte ya es hora si tú has durado mucho tiempo en esto y ya has estado en mucho tiempo en esto es tiempo que estudies es tiempo que, que te prepares necesitamos estos hombres y mujeres que estén en las calles que estén predicando de la palabra porque de nada sirve una persona que se engorda y se engorda y se engorda en la, en la Torá, en la palabra, y no hace nada al respecto. El pastor Diego Higuita de Miami, uh, de una, y no, no conozco bien la frase muy bien, pero dice, una persona que quiere aprender Torá para predicar la Torá es una persona que verdaderamente entiende. Por ahí está la, la frase, pero sí. Cuando nosotros estudiamos la Torah, por supuesto, por obediencia a Donay, y estoy hablando de la palabra, de, de, de Génesis a Apocalipsis, estoy hablando de todo, todo lo que, por supuesto. Cuando una persona se somete a estudiar para obedecer, extraordinario. Pero cuando una persona también se somete porque dice, necesito que otros entiendan este mensaje, esa es una persona que verdaderamente es de gran bendición en la comunidad. Donde dice: No quiero que mi vecino, no quiero que mi abuelo, mi abuela, mi tía o mi tío, mi primo se pierdan. Yo quiero que ellos conozcan el evangelio. Y regreso a la historia que te conté de mi propia experiencia. Una vez más lo digo en inglés: How far are you willing to go? Qué dispuesto estás para llevar ese mensaje. Estás solo en el, en el negocio, en el business, dicen en inglés, de solo dejar el mensaje e irte o de pelear la buena batalla por cada una de las personas que Adonai ha puesto en tu vida, en tu caminar, para que conozcan las buenas nuevas de salvación. Creo que ese es el mensaje. Y lo quería expresar porque lo tenía aquí también en mi corazón. <laughs> lo tenía acá. Y tenía que decirlo. Y quería expresarlo. Porque verdaderamente, eh, como les decía y les contaba a las personas que, que me, me siguen aquí en Facebook, tres veces he pasado por una experiencia como esta, pero esta tercera pensé que ya, ya era hora de que Adonai pues me descansara. Pero Él mismo me ayudó a salir de esta situación, nos ayudó a salir de esta situación, y con eso dicho, es como una, como que un respiro a la vida. Eh, como decimos en Shabbat, Lehaim por la vida, por la vida que solo Adonai da, por la vida que solo Adonai nos puede dar. Gracias a Dios por la vida. Gracias a Dios porque me puedo despertar todos los días. Gracias a Dios por todo lo que hace. Pero Adonai también quiere un corazón agradecido de obediencia y de acción en el sentido de predicar el Evangelio. Y a veces somos esos muchachos, esas muchachas que tomamos excusas al decir, ah, es que no estoy preparado, es que me da pena. Y fui esa persona, lo, lo puedo decir honestamente, fui esa persona una vez. Pero hoy más que nunca, en estos ya más años de experiencia en el sentido de madurez, puedo decir que literalmente necesitamos hacer esto. Iglesias, comunidades, necesitamos levantarnos y predicar el evangelio. De esos momentos que vivíamos en, bueno, que vivían los de los ochentas, las iglesias que se llenaban con el avivamiento. Eh, y ya para terminar, hablaba con una persona este, eh, uno de estos días, y él expresaba como la iglesia donde yo estaba ayudando en este momento, hace unos años atrás, unos 50 o 40 años atrás, era una iglesia de 2.000 personas. Y esta vez, cuando estaba allí, era una persona, una iglesia de 10 personas. Al terminar el servicio, hace 40 años la gente se quedaba, compartía, había compañerismo. Y esta vez la gente veía el reloj y corrían para irse a su siguiente paso por la vida. Y a veces como que no nos frenamos, ya en los, en los 2020 estamos tan preocupados por tantas cosas que se nos olvida parar y respirar y reflexionar y hablar. De la palabra. Si literalmente eh, había dos mil personas en ese entonces en una iglesia y hoy en día solo hay diez, significa que algo mal sucedió en ese caminar. Algo mal ha sucedido en la iglesia, por supuesto, en los últimos años. Los números han decaído, los números siguen decayendo. Eh, pero creo que Adonai, una vez más, está restaurando esto. Porque creo que honestamente y con todo respeto, mi generación, la generación un poco mayor que yo, no muchos años, eh, están entendiendo esto. Y Baruch Hashem, bendito el Eterno por esto, porque estamos viendo que necesitamos levantarnos como esta generación. ¿Por qué? Porque vemos literalmente lo que está pasando en el mundo. Y que si nosotros no nos levantamos, tenemos grupos armados. En el sentido de no de pistolas, sino bueno, también grupos preparados que sí están listos para el siguiente nivel. ¿Estás tú preparado para llevar la salvación? ¿Estás tú preparado para ir la extra milla? ¿Para llevar ese mensaje de prepararte desde ya? para que cuando esas semillas den fruto y comiencen a regresar a las iglesias y comiencen a hacer preguntas, oye, ¿por qué esto? ¿y por qué esto? ¿y por qué esto? ¿estás tú preparado? En el último video que hicimos con eh, Eliud, el Roe David, Claudio, hablamos acerca de esto, que no lo podemos hacer solo, que necesitamos jóvenes, que necesitamos hombres y mujeres preparados, listos. Desde ya que se estén preparando verdaderamente bien, para que cuando esas semillas den fruto y comiencen a llegar, tú puedas dar ese mensaje. Y que no esperes. No, es que no estoy preparado. No, no, no. El mensaje de salvación, aunque la palabra suena fuerte, es simple, pero por supuesto es para llevarlo. Ir la extra milla. Yeshua ha venido. Este es el mensaje de obediencia, de salvación y de acción. Claro, esto suena bien fácil y regreso ya al punto final. Pero, ¿how far are you willing to go? ¿Qué dispuesto estás para poder llevar este mensaje de salvación? Eh, esa fue una lección que experimenté ayer tratando de rescatar a alguien y a la misma vez eh, aprendiendo esta lección. Mi punto final es, no te metas al agua. <laughs> no, mi punto es, llevemos el mensaje de la palabra. Lo necesitamos. Nuestro mundo lo necesita. Y hagámoslo. Hagámoslo juntos, ahora más que nunca. Tenemos tecnología literalmente en este momento que estoy usando por la cual podemos llevar el mensaje. Eh, y muchas personas me pueden criticar, pueden decir cosas. No, pero es que la tecnología, oye, yo por un video en Facebook en YouTube estoy alcanzando a personas que no conozco. Por supuesto, yo, yo eh, soy un defensor de las, de las conversaciones eh, personales frente a frente. Pero si puedo dejarte a ti eh, algo en tu corazón para esta noche es, oye, ve esa extra milla y ten celo. Por las cosas del Eterno. Ten celo por lo que Adonai ha puesto en tu vida. Si te ha colocado un llamado en tu vida, oye, defiéndelo. Y defiende el nombre de Adonai. Defiende el nombre de Yeshua. Levántate, sé una verdadera voz. Porque las voces las escuchamos en este momento, una vez más, como lo digo, en los diferentes grupos que están hoy en día. Pero necesitamos hombres y mujeres preparados para levantar su voz. Es tiempo, es hora, este es el momento. Si hay un momento, este es, este es el momento de ir, de predicar, de hablar de Adonai, de hablar de Yeshua. Y te lo puedo decir que si tú comienzas y dices, Adonai, heme en aquí, envíame a mí. Prepárame, Él lo va a hacer. Y número dos, vas a ver el resultado en tu congregación, en tu comunidad. Uh, y creo que no hay nada más hermoso como poder escuchar ese mensaje después y decir, oye, un día yo escuché tu mensaje, un día yo escuché el mensaje de la salvación y mira, aquí estoy hoy en día. Muchos a lo mejor no entenderán este mensaje hoy. Pero que Adonai tenga misericordia de ellos y que un día ellos entiendan este mensaje. Pero en un abrir y cerrar de ojos se puede ir la vida, así como lo compartí en este video. En un abrir y cerrar de ojos. Y si nosotros podemos hablar de ese mensaje con alguien y llevarlo en el camino de la obediencia a Adonai, Paru Hashem por esto. Mis amigos, hermanos, gracias por estar en esta conversación de esta noche. Espero que me puedas ayudar a compartir este video. No por marketing, no por nada de eso. ¿Sabes por qué? Para que la persona que esté en tu grupo, en tu Facebook o donde sea que esté, entienda este mensaje y quiera aprender más. Eh, lo decimos en, en Shabbat Night Live. Somos muchos hoy en día, pero necesitamos más. Está el Robe David. Está Eliud, está Claudio, está el Iguito, están mis padres, está Israel Casa Integral, están muchos ministerios toráicos, pero necesitamos más, porque uh, necesitamos. Eh, a veces nuestras fuerzas pueden ceder, pero cuando cedan, necesitamos a ese hombre, a esa mujer que nos levante, que levanten las manos. Y a la misma vez, como lo estudiamos en el Parashá de esta semana, necesitamos ser pinjas celos, por lo que Adonai nos, llama, nos ha llamado a hacer así que bueno, Laila Tov para todos ustedes, por favor compartan el video, gracias por estar conmigo en esta noche y espero que pasen una linda, linda noche que el Eterno les bendiga y gracias por conectarme a uh, conectarse en esta noche conmigo, pasen una linda noche Shalom, shalom para todos ustedes